Estás ahí. Creo que te va mal. Salir. ¿No queda nadie? Vale. Aquí. Esta es. Chateando. Nuestros. Patata hola. Aunque en general... Por favor. Ah, vale. Técnicamente cuenta como guardar. Pero es eso, gente. Aunque... O sea, porque me hace cierta gracia el simple hecho de decir... Sé que no me van a matar. Voy a tirar para adelante. Porque si no tiro para adelante es incluso más probable que me disparen. No. No. Bambi, muévete.
Vale, 60 pavos. Aquí estos. Fuck. Sí, sí es cierto. Ay, 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 ay. Vale. Espérate. A ver. Ay, ay, ay. Un segundito. Ah, bueno, o sea, son... son limitados. Entonces está bien. Uy. Entonces está bien.
Buenas. Buenas. ¿Usted es el que lleva la tienda de armas? Sí. Pues menos mal, me viene de lujo, la verdad. Supongo que a usted es el que vende también el tema de aceites y demás, ¿no? Para hacer un pequeño encargo. También tengo ahí mi trabajador, no sé si has venido. He venido, pero no lo he encontrado, la verdad. No. ¿No? Mira tú a ver si soy yo. Sí, está ahí. Ah, pues voy a volver a mirar, pero todavía el siguiente está el apartado del catálogo de armas, de munición, y la siguiente hoja es del mantenimiento. Pero vaya, dime cuánta necesita aceite. Coño, vale. No, es que no me había dado cuenta que era triple página. Pues me gustaría encargar 10. De aceite. Vale, serían 50 cada uno. Vale, perfecto, no tengo problema. 50. Entonces serían 25. ¿Sí o no? Vale. Serían 25, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿a 2.50? Sí, 25. Vale. ¿Ha ido usted a sacarse de nuevo el pasaporte? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se ha sacado de nuevo usted el pasaporte? De nuevo. Hay un ayuntamiento que han dejado unos carteles diciendo que tenemos que ir a sacar el pasaporte de nuevo. Hostia, pues no me había dado cuenta, ¿eh? Gracias por avisar. Nadie me había notificado. Sí. Vale, pues. Pero no sé si estará abierto ahora, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé. A lo mejor me toca esperarme por la mañana. Sí. Pero vaya, si no lo sabe cualquier persona cercana, se le comunica. Ah, bueno. Vale, pues... Yo recientemente a sacar el pasaporte. ¿Y tiene algo nuevo? ¿O es como el... no sé? Es como el otro... Bueno, tú sabes. Algo diferente tiene. No, bueno, pero no sé, a lo mejor es que han caducado o lo que sea... No sé, cosas de gobierno, supongo. Cosas de gobierno. A lo mejor ha tenido que renovarse. Oye, pues al menos si hay algún tipo de mejoría sobre el pasaporte, bienvenido sea. Sí, yo creo que sí, bastante mejoría. Ya la verá. Vale, pues... Cuando vaya al ayuntamiento. A lo mejor, no sé si trabaja de noche, pero yo creo que no. No sé, pueden mirar. Yo juraría que abre exactamente al mismo horario que el banco, así que... Entonces... Así que me va a tocar esperar un rato. ¿Sabes si han repuesto el estanco? Pues la verdad que no sé, podemos ir a mirarlo. Porque el otro día... Bueno, el otro día... Hace 2 días fui a mirar y todo el mundo estuvimos un poco de los nervios, porque no quedaba. Y como el señor del estanco hace tiempo ya que no aparece. A ver si hay suerte. Bueno, no tiene su trabajador, no tiene, pero aquí tiene otro trabajador. A ver. Y este sí tiene. Este trabajador vale un poquito más caro que él lo tiene, pero tiene el tabaco. Bueno, si al final lo que quiero es tabaco. me da igual que me cueste un poco más, un poco menos, pero... Pues también tiene. Ayer le compré de tabaco 2 o 3 paquetes, creo, para tener. Porque hacía tiempo no lo veía, digo, madre mía, vaya que me quedé sin tabaco. ¿Ayer justo abrió o qué?
No, no, ayer o antes de ayer compré yo, pero compré al trabajador, a él yo sin Ah, verlo 5 días o así. vale. Vale, ya decía yo, digo, porque yo en lo Pero que... si no está. Si no está este trabajador también, está. Pues sabiéndolo le compro directamente a él hasta que Le compro 10 aparezca. paquetes y 10 puros ya tiene. Ahora, a ver, yo con un paquete voy al día, al menos, por ahora. Yo me fumo entre uno y dos al día. Yo depende del día. También abre los pulmones y está bien. Claro, al final hay días que la carga de trabajo es más estresante y días que menos. Con lo cual, un día se fuma más, un día se fuma menos. Claro, yo algunas veces fumo de pipa con las hojas de tabaco. Yo nunca le pillé el gusto a la pipa, la Ya verdad. depende del cigarrillo, la pipa o sitios especiales con el puro. Pues si he vendido mucho, pues me fumo un puro celebrándolo. Está bien. Pues espero que así sea, pues. Ya tiene. Bueno, la cosa es los binoculares y otro Ya, tipo sí, de yo cosas. también estaba esperando por Pues. eso. Pues. No sé. Él tenía un socio, eran dos. Era Ricardo y Frank. No sé Yo no he yo. visto ni a uno ni al otro. No sé si vendrá en algún momento alguno de los dos o algo para reponer la tienda. O dejará la tienda para alguien. No sé. Sin que tenga un rancho y cultive las hojas de tabaco y ya pues pueda aquí. Porque es un negocio bastante rentable con algunas Sí, cosas que porque di solamente lo tiene él. diariamente, di diariamente, por lo menos por mi parte, se ganan una pasta. Hombre. Con eso, más los binoculares y otros productos, pues imagínate. Justamente el otro día fui preguntando. Al final voy a pillar a alguien por banda y se los compro a alguien aleatorio que me encuentre. No sé, ya. No se Porque sabe qué hacer. quieras o no, en mi oficio es necesario po poder ver de lejos también lo que te viene, ¿sabes? Pero, joder. Hombre, claro. Pero a ver si lo deja, pues. A ver quién lo lleve. Alguien que tenga por lo menos un rancho. Yo arriendo el rancho, que también tengo. Tengo a las afueras de aquí de Blackwater y arriendo el rancho para alguien que se quiera dedicar a la agricultura y la ganadería. No sé, ya se lo ofrecí a bastante gente, pero nadie quiere trabajar de eso, nadie quiere agachar el lomo. La gente se acostumbró al trabajo fácil, entre comillas. Seguramente, todo el mundo quiere ser dueño de negocios, parece ser. Pero trabajar la tierra, nada. Y mira que en verdad es lo que más dinero te puede dar, tarde o temprano. Claro, si Y llevas va tú por la temporadas. de distribución de todos los alimentos, de todos los sitios, pues imagínate. Exacto. Imagínate que tiene todo lo de productos de ganadería, todos los productos de agricultura, imagínate. Pues sí. A ver qué ocurre. A ver, yo imagino que, yo qué sé, si permanece cerrado un tiempo límite, ¿no? Habrá algún cambio. O sea, porque ahora mismo está abierto gracias a este buen señor que tenemos aquí detrás, ¿sabes?